Para todos, sobre todo a todos los físicos. Muchas gracias. State that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Estamos en el Congreso Nacional de Física. Mi póster es sobre dopamiento en semiconductores. Adivina quién encontré aquí en el Congreso de Física. Cecilia Guerra. Vean a quién nos encontramos aquí en el restaurante. Silvia San Miguel. ¡Wow! Ya. Pavel. Unas palabras, Pavel. Está muy buena la comida de los almendros. Si vienen a Mérida, por favor, prueben el venado. Hola, yo soy Laura, estudio física en la Facultad de Ciencias, vengo del DF. Y bueno, yo hice un diseño de pinzas ópticas portátil. Oye, que nunca me pasan los videos de que tampoco hace nada. Es muy difícil que nosotros encontremos que nos digan qué rayos es la entalpía en la parte de ingeniería. Entonces nosotros diseñamos una turbina para poder encontrar y ver físicamente que el parte de las entalpías específicas era la parte que nos metía energía dentro de nuestro volumen de control. Para mí esto es importante porque lo pensamos para muestras, para gente que no está relacionada con la óptica necesariamente, o bien para investigaciones en biología donde no puedes llevar las muestras específicamente a un laboratorio de óptica. ¿Qué te pareció el movimiento browniano? Bastante interesante, sobre todo las ecuaciones que tanto pedía, a gritos. ¿Pero cómo se llama? Champolla, ¿no? Vamos a investigar de qué está hecho el portal. Ah. ¿Por qué le pone el nombre de champolas? Humilde, es de locales, no contamos los españoles. Nos dicen que esa bebida es de España. Ay, sí. No, no, no. Porque en España hay una bebida que se llama champurral, dice, no sé si es cierto. Y en vez de le van champurral, le pusieron champurral. Y conviene. Mi nombre es Rodrigo y vengo de Guatemala. Vengo, este póster habla sobre el prototipo del detector de Cherenkov de agua. La violación de SP podría explicar por qué hay más materia que antimateria. O sea, tuvo que haber violación de procesos de violación de SP en la variogénesis a los pocos minutos de creación del universo. Estamos en sonaradio.mx, 9 de la noche con 52 minutos, transmitiendo desde Mérida, Yucatán, discutiendo sobre el cráter del Chicxulub, el origen de los cenates, defendiendo las teorías de Fukuguchi, Premio Nacional de Ciencias. Me pone nervioso la cámara, por eso es radio, pero ya lo vamos a hacer por televisión. Wow, consumo de alimentos. Pastelito de camote, 4x10, 4x10. Para bailar. No. De la física 2011. Bienvenido. Ya se llamó, está muy joven, estudiando física. Un congreso nacional de física, en este caso, es importante porque
te sirve para ver en qué áreas están trabajando los demás, en qué te interesa y probablemente a dónde irte a estudiar, ¿no? Si quieres estudiar aquí en México. Sobre todo nosotros que somos de Chihuahua, que nos formamos del centro del país, es muy difícil que a nosotros llegue la divulgación de la ciencia, y para nosotros pues estar aquí en el Congreso está toda. Yo creo que es importante venir a un congreso porque igual puedes ver otros proyectos, interesarte a alguna rama de la física que te interese, que veas, te informes más sobre diferentes ramas como la astrofísica. Vean con quién estoy, el mismísimo Ricardo Kitts. Buenas noches Mérida, buenos días Japón. Son las 6 de la tarde con 49 minutos. Estamos aquí con el señor Ernesto Mata Plata. Desde la alberca del Hotel Castellanos. A bailar con la banda Nani. Eso muchacho. Te voy a contar una historia. De una negra. Encontramos en la cena baile de Congreso de Física, esperando por unos momentos ver muchos físicos ebrios. De Guanajuato, de El Salvador, allá, muchísimas Celaya. Gracias, Celaya también, de León, Ensenada, para todos, sobre todo todos los físicos. Venimos saliendo de la cena baile del Congreso Nacional de Física.